Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, nuevo capítulo, ya sabéis, Far Cry 6, serie que acaba de debutar en el canal. Bueno, aquí estamos con el amigo Dani Rojas. Nos quedamos en este punto, ¿vale? Vamos a darle un poco de zoom. Aquí, en Gasolina para la Revolución, ¿vale? Que es la siguiente misión, ¿vale? Tenemos que encontrar un tal Benito, Benito Dénguez. Pero este Mendas ha dicho que quiere decir algo. Las CFND tomaron un depósito de combustible en el lado este del santuario. Libertad lo necesita. Gracias. Depósito de combustible, cabeza. Objetivo del ejército. A ver, vamos a ver dónde está. Anda, vale. Hay que ir allí, captura la base. Vale, debe ser un campamento, ¿no? De los varios que hay. Vale. Tierra de cultivo a Cunana. Muy bien, pues a ver. No vamos a hacer eso. Vamos a hacer la misión principal. Esta. ¿Vale? Colocar marcador. Vamos a ir a ver al tal Benito. Ese. A ver, 500 metros. ¿No hay caballos por aquí? Sí, hay caballos. Venga, cogemos un caballo. Bueno, hasta ahora. Salvando algunos pequeños detalles. Veo el juego muy continuista. Pues por ejemplo con el 3 y el 4. ¿Vale? Es verdad que cambia un poco el entorno, cambia por lo típico, el entorno, el villano y algunas mecánicas, pero en general, ya digo, mantiene mucho. A ver, cuidado que te atropello, que me echas de encima y te atropello. Cierra el pico, guarda tu Vale. Vamos a liberar este rehén. Total, estamos de camino. Gracias, querido. Venga. No pasa nada. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hace, macho? Joder, cómo conduce esta gente aquí. Venga. Me dan el carnet a cualquiera aquí, ¿eh? A ver, si es que si me paro a eliminar todos los enemigos que veo de camino ahí, se nos va la duración del capítulo en eso, ¿eh? A ver. Vale, aquí hay cositas para coger, ¿eh? Por cierto, tengo que pasar por un banco de trabajo cuando pueda, ¿eh? Venga, chatarra, que nos viene muy bien. Bueno, en realidad, venir bien nos viene todos muy bien. Eso, dejámoslo ahí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira. Medicinas, bien. A ver, ¿qué pasa? ¿Que hay una caja de suministros por aquí? A ver, eso es. Aparta, aparta. Bien. Zapatillas de parkour. Equipo para los pies. Bueno, antes en el mapa, un poco fuera de cámara, he cogido unas cuantas cajas de esas que mandan algunos atuendos. Vamos a echar un vistazo, si os parece. Tengo ahora mismo las botas de municiones y estas de parkour, que ya son de nivel 2. Indica la estrella de nivel 2. Mejora la velocidad de movimiento. Vale, con respecto a estas, dedos ligeros, pies ligeros. Equipo para el pecho, equipo para las piernas, equipo para la cabeza. Venga, vamos a probarlas. Sí, al final hay que probar un poco todo para hacerte con un buen equipo. Tenemos el reloj, mira, conseguí esta gorra, por ejemplo, la gorra de parkour. Y ya está. Venga, pues así queda la cosa. A ver. ¿Qué es eso? ¿Está pescando el colega? Confío en que acabarás con Castillo y la hambruna. La hambruna. Mira, aquí tenemos. ¿Esto qué es? Suministros, medicinas. Carajo, qué cansancio. Anda, mira. ¿Este qué es? ¿Una especie de cazador de tiburones o algo así? Venga, cocodrilo, cómete el tiburón. Es pequeño hoy. A ver qué dice este. Déjame adivinar. Clara García te metió en esto. Incluso nos enganchó a los pescadores con sus locuras de libertad. Nos convenció de ayudarla en su invasión en santuario. Perdí a 5 de los míos. Y ahora me llama para pedirme más botes y reclutas. Pff, más que pescador, soy un pirata. Eso es culpa del bloqueo. Usamos los botes para pescar. Además de llevar a personas y contrabando lejos del ejército. Pero el presidente aumentó la presión. Rosario, su comandante, aseguró todo el combustible para que no llegara a libertad. Además,
Asesina a los que se atrevan a acercarse. ¿Clara quiere que apoyemos a Libertad? Recupera esa gasolinera. Mata a Rosario. Ayúdanos a conseguir alimentos. Vale, pues sí, aceptamos la misión. Suerte, compay. Vale, así que el pirata este, que también es cazador de tiburones, ahí lo veis, nos pide ayuda. Vale. Un momentito. Vale, a ver. Tenemos ahí gasolina para revolución. Vale, esta es la misión. Tenemos un punto. Tenemos otro. Vale. Lo único mejor que un guerrillero es un guerrillero con un buen auto. ¿Quieres que robe uno? Lo he hecho desde niño. Ahora estás en las grandes ligas. Si necesitas un auto, solo pídelo y un amigo te lo traerá. Gracias. Pero no tienes vale. Amigos, Juan. Solo cállate y pide un auto, Dani. Oye, pues un coche no me vendría mal, ¿eh? ¿Eso qué es? Soplete, herramienta. A ver. Vamos a ver. Eso vendrá aquí, ¿no? No. La herramienta del soplete, eso está. Armas, equipo. En donde venía lo de defensa, apariencia, ataque. No, esto es para el coche, vale. A ver, recuperar el cambio. Otros. Plata de aerosol, logística. Aquí está, vale, soplete. Equipa el soplete para reparar vehículos dañados. Sí, bueno, igual que, vale. Puedes hacer el soplete con L1. Vale, el soplete, ahí abajo lo veo, vale. Ahí. Vale, entonces tengo que reparar un coche, vamos. Llama a tu transporte usando el L1, mantener el selector de armas. Se te entregará el transporte directamente donde estés. Usa el maletero para reponer munición cuando te haga falta. Ah, vale. Vale, vamos a llamar al coche. Necesito un vehículo. Tu transporte viene de camino. Vale. Bueno, yo me he puesto el soplete cuando no lo necesito. Voy a seguir cogiendo cosas por aquí. Vale. A ver si por aquí hay algo más. Mira. Si es que hay que buscar bien, chicos. Si es que hay que buscar bien, ¿eh? Mira que lo digo. A ver, espera un momento. Vale. Ahí está el coche, ¿no? Vale. Qué rápido ha llegado. A ver, soltar los frenos, reponer munición. A ver, si de munición voy hasta arriba. Bueno, de la pistola un poco lo único que... Vale. Vale, tenemos que conducir hasta ahí. Vale. Tenemos que ir al depósito, liberar el combustible para que podamos sobrevivir. Vale, tenemos un... Tenemos un paseito, ¿eh? ¡Juan! ¡Qué buen auto! Ese no es un auto, Dani. Es un Burman Valentina 1956. Es una pieza de arte. Ahora, fuera. Solo que yo no tengo un parachoque soldado en mi chasis para hacer pedazos a quien se interponga en tu camino. No cabe duda de que eres único. Se conduce muy bien, ¿eh? Bastante mejor que el caballo, ¿eh? Coche. Y los gatillos se han endurecido, ¿eh? Además, si alguno estáis interesados en saber si al conducir también usamos los gatillos adaptativos, pues sí, ya lo digo yo. Espera. A ver, ¿por dónde vamos? Bueno, tengo ahí, mira, cofre con criptograma. Vamos a ver qué es eso. Ya que estoy aquí. Cofre con criptograma, me ha dicho. Esto es. Encuentra las tablas de criptograma ocultas que faltan para abrir el cofre. Vale, ¿y eso dónde se consigue? A ver. Metal. Hay munición. No, con la pistola no. Este. Mira.
Esta es una de esas tablas. Espérate. Bien, una. Vale, o sea que están en la zona. Genial, vamos a seguir buscando. Falta otra, de color rojo. Lo bueno es que se ve bien, ¿sabes? Las taquillas no. A ver por aquí. Si quien pita ahí, macho. Vale, se supone que tiene que estar... No sé si a lo mejor incluso en el techo de una cabaña de estas. No. Oye, ¿y ahí puedo subir yo? A ver. Subir. A ver si es que está arriba. Tabla con criptograma, munición... Mírala. Ajá. Vale, tengo las dos ya, ¿no? A ver, ¿el caballo qué hace? Tengo las dos. Vamos a abrir el cofre, a ver. Vale, sí. Pero ¿y qué tengo dentro? A ver. Guantes de traje protector MK2. Equipo para las muñecas. Vamos a ver esos guantes que hemos cogido. Aquí, ¿dónde está el reloj? A ver. Mejora el daño del arma contra enemigos envenenados. Contra enemigos envenenados. Hombre, es de nivel 4, sí, pero... Uf. No, déjalo. Me quedo con el reloj, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues venga. Vamos a... A ver. Uno de los puntos... Está a 237. Voy a pie. Sí. Voy a pie. Caballo salvaje por aquí. Tranquilos. Aquí no hay ningún tipo de problema. No puedo usar el gancho por aquí, porque donde puedes usar los ganchos se ve claramente que tienes un punto de anclado. Pero no es el caso. A ver, por ahí puedo saltar. Dani, escuché que irás a la provincia de Vencejo. Sí, le ayudaré a Benito con un comandante. Ten cuidado. El ejército de Vencejo es más fuerte. Está mejor equipado y entrenado. Encuentra un terreno elevado. Explora un poco antes de apretar el gatillo. Recuerda la regla número 9. La herramienta adecuada para el trabajo. Regla número 10. Cierra la maldita boca. Ya estás grande y puedes tomar tus propias decisiones. Abre las alas y vuela, avecilla. Vale. Vamos a ver. Vulnerable con munición perforante, vale. Hay una torreta. Creo que mi supremo puede acabar con ese tanque. O puedo robarlo. Munición de blanco. Lo que estoy buscando es la alarma. Mira, este por ejemplo. Uy, con el tanque voy a ser la leche, ¿eh? ¡Carajo! El comandante no está aquí. Bueno, aunque no esté... Munición de blanco expuesto. Vale. Con el tanque voy a hacer la máquina. Vale. El blindado. Necesito munición perforante. Vale. Bueno, pues ya he visto todo lo que tenía que ver. No hay el arma, ¿no? Rosario. Debería seguir buscando. Vale, pero primero vamos a hacer una limpia aquí, si no te importa. Venga. Se trata de no fallar los disparos, ¿eh? Espérate, mejor me voy a acercar un poco, porque como este francotirador tampoco es que sea nada del otro mundo, tengo que asegurar muy bien los disparos, ¿eh? Vale. ¿Por qué no le he matado? No me han visto. Es increíble, no la mato con un disparo en toda la cabeza que me dio. Debo seguir buscando. ¿Veis? No la mata, ¿eh? Necesita más potencia. Vamos a mandar al cocodrilo. ¿Tras ellos? ¿A mí? ¿Quién dispara? ¡Me llevan esto!
comandante no está aquí. Claro, sé que no. Joder. ¿Quién está tirando esos pepinazos, tío? Ah, el del tanque, el que, uno que se ha subido en el tanque. Muévete, muévete. Rosario no está aquí. Debe estar en otro sitio. Sí, sí, ya lo sé. No hay rastro de Rosario. Debería seguir buscando. A la mínima ha hecho clase, se ha subido al tanque, ¿eh? Vale, tranquilo. Tranqui, tranqui, que no lo vea. A ver. El comandante Rosario no está aquí. Debo seguir buscando. Joder. Macho, lo que duran, ¿eh? Muévete. No, esto es una tontería lo que he hecho, tío. Tengo que ir a coger. No, no me he dejado. Lo he hecho fatal, tío, fatal. Estos guardianas, cuidadito con ellos, ¿eh? Cuidadito con ellos, tío. Tengo que mejorar mucho, tío. Mejorar las armas, mejorar tal. El juego te lo pide según vas avanzando. El comandante no está aquí. Sí, ya sé que el comandante no está, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Mira, un banco de trabajo. Venga, mejora, porque hace falta sobre todo más potencia al francotirador este. A ver si le meto más power. A ver. ¿Balas estándar? No. Modición perforada. Si es que no tengo pólvora ni pieza de sujeción. Es que no puedo mejorar nada ahora mismo. Vale. A ver, ¿eso qué es? Ah, la apariencia me da igual. A ver, espérate. Claro, es que a lo mejor este fusil que llevo yo... No, es el mismo, son apariencias distintas. A ver... No, es que no me deja... No. Si es que me faltan recursos, tío. Vale, vamos a ver. Arma principal 1. A ver el FAL. A ver si puedo hacer algo aquí. No, me falta pólvora que no tengo y piezas arandelas, piezas de sujeción, no puedo hacer nada. Vale, de momento aquí no puedo hacer nada. Vale, vamos a mirar otra vez. Es mejor meterme de forma sigilosa y acabar con ellos. No. Quieto. Daño. Mejor así. Bien, piezas. Vale, es su munición. Bien. Coge el tanque. Oh, Dios, el cuerpo está, ha caído ahí. ¿Cómo coge el tanque, tío? ¿O cómo me subo? Hay un cuerpo aquí. ¡Encuentren al asesino ahora! ¡Vigilen y encuéntrenlos! ¡Ahí! ¡Alguien disparó! ¡Escudo listo! ¡Escudo listo! ¿Y este que es inmortal o qué? A la fuera. No hay rastro de Rosario. Debería seguir buscando. No. ¿Qué repara ni qué leches? Recarga, hombre. Ugh.
Vale. Mejor que me tengo que subir. Ah, reparar. R2. No sé por qué me dice lo de reparar. Ah, entrar con martillero. Ahí. Sí me gusta. Vale, ahora sí. Vale. ¿Cómo anda esto? Vale. Vale, solo me deja subirme, pero no me deja andar con el tanque. Vale. Bueno, sí. Ya he acabado contra los guardias. Vale, ¿qué tal? Vale, por aquí hay más cositas. Piezas. Necesito pólvora, tío. Subfusil BP. No está mal. Ahora echamos un vistazo, a ver. Subfusil BP. A ver, subfusil BP. Vamos a cambiarlo por este de aquí. Subfusil BP, ahí. Vale. 700 disparos por minuto. Sí, tiene menos daño todavía. Uf. Y se le pueden poner 3 accesorios. Me quedo con el que tengo, sinceramente. Venga, vamos a registrar por aquí, que aquí tiene que haber cosas. Y ya vamos a buscar a la comandante esa a otro campamento. Vale, munición voy hasta arriba. Mira, una bolsita. Es que me dice reparar como si estuviera... Que no me indica que se esté reparando el tanque, ni bien. Ahí. ¿Ya está? Sí, parece que ya está reparado, no sé. Ah, usar asiento conductor. Aquí. Vale. Ahora sí. Cacharro, ¿eh? ¿Me meto a campo otra vez con él? Venga, campo otra vez. Resultante. Venga, me llevo los árboles por delante, sí, señor. Madre mía, chaval. A ver. Dice, no hay camino para seguir. No, si me estoy abriendo yo el camino, no te preocupes. Mira, desde aquí tengo. Ay. Madre mía, tío, la que he liado. Esto es una buena huevo, tío. Vale, vamos a ver. Asaltante, munición de blanco expuesto. Debería apagar la alarma. Sí, ya esa ya lo debe sé. Ser Rosario. Esa. Te veo, ingeniero. Vale, munición explosiva. Munición de blanco puesta. Vale, bueno, lo primero que hay que hacer es fuera las armas, ¿eh? No hay alarma ya. Vale. Y ahora vamos a entrar, en plan, soy el puñetero, vamos. ¡Aquí voy! Usa de arma montada. Ah, bueno, puedo cambiar. Ellos no tendrán tanques, por cierto. Me tiro por el barranco con el tanque. ¡Adiós! Joder, macho, yo no sé qué ha pasado ahí. No sé qué ha pasado, tío. Se ha quedado el tanque ahí clavado de una manera y me están acribillando. Nada. Yo en estos juegos, por muy potente que sea el tanque y tal, me gusta ir más a mi bola. Carajo, el comandante no está aquí. Uf, estos son duros, chicos. No se anda con tonterías, tiene una puntería que flipas, Vale. Venga, lo primero. Una alarma. Esa debe ser Rosario. Dios refuerzos. A ver.
¡Esconde! Vale, francotirador fuera. Ah, que no hay el arma, chaval. ¡Vamos, guapo! Mira, tienen un escudo, los golfos. Otro molotov. Vamos a tirar unos cuatro molotov. Eso es. Ahí se están quemando bien. A la comandante la estoy crujiendo, ¿eh? Estoy agachado, ¿eh? Vamos a movernos. Yo juraría que ahí le he dado, ¿eh? Joder, macho. Yo no les doy, pero ellos tienen una puntería que alucina a pepinillos, tío. Alucina a pepinillos con la puntería que tienen ellos. Guapo, que se espere un momentito. Vamos a acercarnos un poco, tío. Y ir a saco, un poco. Vaya, no saben que estoy en esta zona. Genial. Vamos a bajar. Claro, está el cocodrilo liándola allí. Guapo, necesito ayuda. Esto es la mínima granada, ¿eh? ¡Adiós! Adiós, comandante. ¡Joder, con las granadas, tío! ¡Cúrate! Hay dos guardias más. ¡Mierda! Aguanta. A ver, una granada para distraer. Joder, qué cabrones, tío.
Vale, fuera. Vale. Venga, están cayendo. Toma. Guapo, guapo, ahí. Bien. Queda ese de ahí y otro allí. Ah, que es una torreta automática que me está disparando. No se rompe esa torreta, tío. Qué cabrones, tienen como unas torretas automáticas, tío. Muévete, muévete, muévete. Bonito. Tengo que acabar con los dos guardias que quedan. Joder. Ataca, y guapo, bien. Venga, toma. ¿Dónde estás? Fuera. Ya está. Era un guardia por aquí. ¿Dónde? ¿Ya? La música nos ha ido. Hay algún guardia por ahí, ¿eh? Arriba. Ajá. Vale, ya está. Vale, fuera. Adiós, música. Todo tranquilo. ¿Y las torretas estas que te disparan automáticamente, tío? Venga, empieza. Joder. A ver. La teniente era esta. Ya no me acuerdo quién era. Bueno, pero lo que sea lo habrá cogido, ¿no? Vale, vamos a mirar bien ahora tranquilamente. Tengo que obtener gasolina para Benito. Vale. Baja para abajo. A ver. Usar llave, la tengo ya. Vamos a ver. Uf, una caja. El general, pistola automática. Me gusta. Vale, luego le echamos un vistazo. General. Chatarra. Leer un documento. Órdenes oficiales. Cortar suministro. Eliminar a cualquier simpatizante. Matar o capturar a Clara García y Juan Pedro. Vale. Aquí no hay nada más, ¿no? ¿Nada? Vale, nos podemos ir. A ver, ¿qué hay enemigos ahí fuera? Munición de fusil de asalto. Vale. A ver, sube. ¿Vale? ¿Todo bien? Sí. Vale. A ver, dice, tengo que obtener gasolina para Benito y sus pescadores. En el depósito de cabeza. ¿Cuál es el depósito de cabeza? A ver. Almacén de municiones. No, ¿se referirá a lo mejor a un depósito que hay por aquí o qué? A ver. Vale, me indica 2000 allí. Sí, vale, pero... No tengo que coger nada aquí. Espérate, a ver qué es eso que hay ahí. Ah, munición. Vale.
A ver. Ajá, aquí. Depósito de combustible en la cabeza. Vale. Captura la base. Vale, pero entonces esto me lo da por hecho, ¿no? Doy por hecho que me lo da por hecho la misión, ¿no? A ver. Usa el asiento conductor. Déjame la zona de los tipos. ¿Crees que ibas? ¿Que no te iba a atropellar o qué? Venga, vámonos. Corre, corre. Va a ser tarde, madre. Espera, vamos a marcar la ruta. Que me estoy alejando mucho. Eso es. Tengo que dar la vuelta. Bueno, aquí mismo lo... Eso es. Espacio. Claro, aquí lo que tenía que hacer yo es ir atacando los campamentos, poco a poco, ¿sabes? Para evitar encuentros no deseados, como por ejemplo este de aquí, ¿vale? Pero bueno, ahora ya dedicaremos eso a algún capítulo, a hacer campamentos, ¿vale? Para que lo que es el territorio esté más controlado y no tengamos tantos encuentros. Ya no volverás a ver a Rosario. Vale. Solamente tenía que escapar, por lo que veo. Gracias, Dani. Libertad está cambiando. Pero faltan cosas por hacer. Ve a la gasolinera y termina el trabajo. Termina el trabajo de la gasolinera. Cuidado. Que no me quiero llevar a los inocentes por delante. Trae gasolina para Benito y sus pescadores en el depósito. A ver, cuidado, no te cruces que te atropello. Tiene una avioneta. Vale, este puesto me tengo que hacer con él también. No, ese puesto era el que ya tenía yo, ¿no? Sí. Vale, venga, estamos cerca. Tengo que mejorar las armas urgente, pero urgente. ¿Dónde estás? Me dirijo al depósito de combustible. Benito quiere que se lo quite al ejército. Ahora es una base de la CFND. El ejército tiene bases por todo Yara. Dani, ¿queremos libertad? Tenemos que poner fin a su control en la isla. Haré lo que pueda, Clara. Clara, estoy en el depósito. Libertad necesita ese combustible, así que tomar ese depósito significa encargarse del ejército y asegurar esa gasolina. Tienes que hacer esto de forma inteligente, Dani. Encuentra un terreno elevado y usa tu teléfono para buscar cámaras y alarmas. Sí, sí, ya me quedó claro. Un terreno elevado va a ser un poco complicado aquí, ¿eh? Lo único es subirme a un depósito de eso de ahí. Es el único terreno elevado. Vamos a alejarnos un poco. Eso ya lo puedes quitar, no es necesario. Mira, por aquí. A
mira, un banco de trabajo. Sí, pero no he conseguido materiales, o sea que es tontería. A ver. Vale. Piezas. Piezas de sujeción, eso viene bien. Ah, mira, ahí tengo para usar el gancho. Vale, vamos a mirar a ver qué vemos por aquí. Desde aquí. Francotirador. Francotirador. Munición de blanco opuesto. Vale. Ahí hay uno con una torreta, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, otro por ahí. Vale, tú eres la primera que vas a caer. Munición de blanco expuesto. Vale. Vale. Bueno, el primero tiene que ser el francotirador. Allí hay otro. Esos animales deben estar enojados. Ah, se pueden liberar los animales para que ataquen. Muy bien. Vale. Debo apagar y la alarma está ahí. Ataca esa y distráelos. A mí no me han visto, es al cocodrilo. Joder, han tocado la alarma, tío. Que lo he hecho fatal, tío. Lo he hecho fatal, tío. Lo he hecho fatal, tío. Siempre voy a usar esa válvula. Buena alarma. Fuera. Porque aquí hay mucha gente. Tarjeta de acceso al almacén. Eso me gusta. Venga. Por cierto, usar la arma montada. A ver. A ver si esto hace algo. Sí, sí, hace, sí. Venga, acercaos. ¡Guapo! ¡Ven aquí! ¡Dale, mierda! ¿Qué hace, guapo, atacando? Ah, vale, vale, atacando por ahí, bien. Ali, veo soldados en el camino. Llegarán bien a tu posición en cualquier momento. Vale. La alarma está rota. Muévete. Guapo, espera un momentito. Que tú tienes vida infinita, machote. ¡Recargando!
solo quedan dos guardias. Uno. Vale. A ver, ¿dónde estáis? Que no os veo. Allí. Vale, ya no viene más refuerzo, ¿no? Acaba con lo que queda. Venga. Fuera. Bueno, otro campamento que nos hemos hecho con él. Unos depósitos, concretamente de combustible. Muy bien, chicos. Vale, pues no ha salido tan mal la cosa, ¿eh? Vale, ya sé que en el momento que mande a Guapo, lo acabo de aprender en el capítulo de hoy, me descubre. Vale. Vale, nada importante por ahí. Otro documento. Bien, Benito. Rosario está muerta y la gasolina circula de nuevo. Sí, carajo. Admito que tengo mis dudas sobre Clara. Pero nunca dudé de ti, mijo. Soy muy bueno para cuidarme por mí mismo. Dile a Clara que iré a su campamento, que cuenta con nuestros botes y nuestro apoyo. Gracias, Dani. Vale. Este tipo tiene el símbolo de... como de un carrito de la compra. Me encanta tu estilo. Clara, Benito está de tu lado. Ya va en camino hacia allá. Coño, Dani, gracias. Regresa al campamento. Es hora de salir de esta isla. Solo no olvides nuestro trato. Ya pagué mi renta y algo más. Uno de esos barcos me debe llevar a Miami. Cumpliré mi palabra, Dani. Pero ¿y si antes cambiamos la historia? ¡Qué bola! ¿Buscas algo? Venga, vamos a hablar con este. Ah, intercambia piezas. Por piezas de sujeción, vale, mira. Sí, intercambio esto. Yo necesito pieza de sujeción. O sea, este todo lo que pesque o cace me lo cambia por piezas de sujeción. Intercambiar por pesos y aranos. Vidrio. Es que esto me puede venir bien para las mejoras, ¿no? Gasolina. Vale. Medicinas. No, eso de momento nada. Vale. Voy a seguir mirando por aquí. Porque aquí tiene que haber más cositas. A ver. A ver, ¿qué más cositas? Mira, mira, ¿ves? Munición, perfecto. Vale. Recoger. ¿Eso es un coleccionable o algo? Tarjeta de acceso al almacén. Eso me gusta, ¿vale? Vamos a buscar el almacén, a ver. Ah, mira, ahí es para llamar para que traigan el coche. Que me gusta, por cierto. El coche está muy bien. Fuera. Aquí la música. El almacén, ¿dónde se entra el almacén? A ver si es que hay alguna entrada o algo. Por aquí, nada. Vamos a buscar el almacén. Porque aquí en el mapa no sale, ¿no? A ver. Escondite de material, mira, eso lo vamos a echar. Banco de trabajo, banco de trabajo. Vale. Apuesto a que aquí hay un escondite. Sí. ¿Qué ponía? Coger gasolina. Bien. Ah, de los bidones esto puedo coger gasolina. Vale, seguro que me viene bien para. Vale, esta debe ser la llave del almacén. O sea, el almacén, y por aquí tiene que estar el escondite. Mira, aquí. O sea, la llave, ¿veis? Bien, 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 bien. Esto me gusta, chicos. Vale. A ver. Ametralladora ligera, RPD. Le voy a dar muy buen uso a esa RPD. Le voy a dar muy buen uso. Vale. Gasolina, metal, bien. A ver, sí es verdad que guapo, no es que sea demasiado efectivo, pero me distrae a los enemigos, que eso ya con eso me vale, ¿sabes? Bien, bien, gasolina a tope. ¿Tú qué quieres? A ver. ¿Tienes algo para mí? Hay un cerdo gigante que nadó desde el maldito zoológico de Antón hacia la isla. Mátalo, guerrillero. Ayuda a estas personas. Muchas gracias.
Cañada de mamutitos, nueva zona de caza. Vale. Bueno, vamos al banco de trabajo, chicos. Hay que mejorar las armas y vamos a equiparnos. Echamos un vistazo a esa ametralladora. A ver si ahora tengo para mejorar el francotirador, fusiles. Vale. Espacio para la óptica. Me sigue faltando pólvora. Yo necesito pólvora. No hay ninguna modificación instalada. La mira de hierro. Vale. Mejor esa, sí. Vale. Aquí de momento no puedo hacer nada porque me falta pólvora, macho. Ametralladoras ligeras. Vale. Balas estándar. Aplicada actualmente. Necesito conseguir pólvora, macho. Aquí lo que hace falta es pólvora, tío. Porque pieza de sujeción ya tengo un huevo. Vale. Esta ametralladora. A ver, espera un momentito. Me dice que tengo modificaciones. Nah, pólvora. Es que necesito pólvora, tío. Necesito pólvora, tío. El subfusil este, esto es una mierda, no, no hace nada. Vale. Darnos de una mano, a ver si tengo otra. Tengo esa y esa. Es que es mejor la pistola, tío. ¿Puedo hacer algo? A ver. No. Mientras no tenga pólvora, veo que no puedo hacer nada. ¿Sabes? Ahora. Este Mendas, el mercader, no tiene pólvora para venderme. Intercambiar por pesos. Comprar. Ahí. Yo lo que necesito es pólvora. Equipo y armas. Vale. Esto ya tengo uno. No, guantes de gorrón. Recoge munición y peso de los soldados muertos desde más lejos. Esto está bien, ¿eh? Vale, cuesta 200. Tengo 476. Vale. Zapatos de gorrón. Carroñero automático. Recoger de forma automática los objetos cercanos cuando estés en un vehículo. Vaqueros de gorrón. Mejora la potencia del soplete. Repara vehículos automáticamente cuando vas en ellos. No. Consigue más materiales de fabricación. Esto sí me interesa. Vale, y me lo voy a equipar, de hecho. Marca contenedores a través de las paredes. Tampoco es que sea nada de otro mundo, ¿sabes? Vale, para armas no tengo nada, ¿no? AK-47. Vale. Vamos a equiparnos eso nuevo que tenemos. El de gorrón era, ¿no? Abrigo de gorrón. Consigue más materiales de fabricación. Es que es lo que me interesa ahora mismo. Conseguir más materiales, ¿vale? Y aquí tenemos algo nuevo. No, aquí nada nuevo, vale. Y aquí, a ver. Mejora el daño de arma contra enemigos envenenados. Inspeccionar. Estás a salvo mientras no toques nada. Esto para alguna misión seguramente me puede venir muy bien. Vale. Pues de momento así nos quedamos. Vale. Bueno, chicos, pues ahora ¿qué queda? Pues queda por hacer mucho por aquí, porque veo, por ejemplo, por aquí un arma de contrabando por conseguir y tal, y la misión nos lleva hasta aquí, nivel 3. Hoy atravesamos el bloqueo del castillo. Hay que hacer cositas, ¿eh? Hay que hacer cositas. Mira, esa misión de caza se puede hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, una caja de libertad. Se pueden hacer cositas, ¿eh? Se pueden hacer cositas. Así que, de momento, lo dejamos aquí. Seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado 8 minutillos. Mandaros un saludo. Nos vemos. Cuidaros.